Bueno chicos, pues ya estamos aquí en Hellug Neighbor. Muy buenas y bienvenidos. A ver si llegamos hasta final. Solo me quedaba coger la palanca que estaba en el piso de arriba. Así que pues coger todas las cosas me llevará cierto tiempecito. Y me lo tomaré con un poco de calma. Así que cuando esté arriba pues seguiremos la marcha chicos. Venga, vamos a ver si podemos hacerlo rapidito por aquí. Por fin ya estamos en la azotea, ya estamos donde está la palanca. O sea, llevo como una hora intentándolo. Me ha costado un montón coger la llave azul, la llave plateada para acceder al segundo piso y coger la tarjeta y tal y cual. Ya tenemos la tarjetita también y ya con la palanca pues ya podremos acceder a la puerta secreta del vecino. Está el vecino un poquito bugueadito, que lo he conseguido buguear con el teléfono, llamándolo por teléfono. Lo he bugueado en el salón de su casa. Y estas lámparas azules son muy misteriosas. Yo creo que hay que hacer algo con ella en la habitación de los maniquís. No me hagáis mucho caso, donde está la luz morada. Hay una habitación que está la luz morada y es muy misteriosa. Vamos a ver ahora cómo podemos salir de aquí. A ver, la linterna. A ver si puedo romper esta ventana con la escopeta. Vale. Ahora ya con la escopeta, a ver qué vistas tenemos desde aquí. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Esta cornisa. Vale. Yo todavía, chicos, no he visto qué hay en el final de este Hellug Neighbor Alpha 4. Todavía no me había pasado esta actualización. Y por eso, chicos, por el Resident Evil 7 y otros juegos que he estado y también liado con otras cosas, no he podido investigar más de lo que me hubiera gustado. Pero quiero investigar antes de que salga la última actualización. Como por ejemplo, a ver si me puedo subir ahí. A ver si hay manera de subirse a ese motor de ahí. Porque yo creo que hay un puzzle para activar algo. No sé, tiene que activarse algo. Yo creo que... ¡Oh! Tiene que ver con la atracción del vecino. Oye, que se ha desbugueado el vecino. Se ha desbugueado. O sea que vamos a tener que entrar con el vecino dando por saco. Vamos a pegarle tiros a las cosas. Pimba, pimba. Venga, a ver si se mete ahí a su casa. No, no sé. ¡Oigo! En serio, mirar de dónde me está disparando. ¿De dónde me tiras pegamento, vecino? ¿Cómo estás tan loco, tío? Vale, 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 que viene, viene, viene. Viene, viene. Madre mía. Quiero entrar en tu puerta final. Ahora que vamos a entrar a la puerta final, va y se desbuguea. Es que manda narices. O sea, lleva una hora el tío bugueado, que no me ha dado casi problemas. Bueno, casi, porque al principio sí que me las ha dado. Incluso me ha puesto cepos y cámaras, porque me ha pillado un par de veces. Y aquí viene. De la acera no pasa. Respeta un poco nuestra zona. Vamos a esperar a ver si se mete a su casa. Ahí tenemos la puerta, chicos. A ver si podemos hacerlo. ¿Esto qué es? El cepo. El cepo que le habrá dado una patada y lo habrá tirado por ahí. Vale, vale, vamos a meter la tarjeta lo primero. Vale, yo creo que se ha ido. Vale, y la palanca. La palanca, vamos. Vamos, vamos, antes de que venga. Vamos, vamos, vamos. Uf. Vale, chicos. Ay, qué nervio, joder. Puerta final de Hellug Neighbor. ¿Qué habrá detrás? ¿Qué hay detrás? Vamos, entra, que viene. Hala, destello blanco. Oh, pues está el vecino llorando. ¿Qué es esto? Uy, chico, que está el vecino llorando. ¿Qué te pasa, vecino? ¿Lo podemos disparar? No hace nada. Oye, ¿por qué llora así, de esta manera? Me da un poco de miedo acercarme. Vecinito. Oye, no me hace nada. Y qué blanco se ve, ¿no? Hola. ¿Puedo encender la tele? No puedo hacer nada. Oye. HelloNickBurgame.com. Pues entonces, pues así acaba esta última alfa. La verdad es que ha sido un poco floja esta alfa. Me ha gustado un poco más las anteriores. Eso de que ir por el sótano, yo pensaba que en esta actualización pues habría un poco más de laberinto, la verdad. O que habría algo en el sótano, no esto. Pero es un poco más misterioso también, no sé, encontrarte así con el vecino llorando. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿Cómo seguirá la siguiente alfa, chicos? Suscríbete si eres nuevo y así no te lo perderás. Y también me ayudas a apoyar al canal a crecer cada día un poquito más, claro que sí. No me enrollo más y nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un saludo aquí, Zombo. Hasta luego. A cuidarse.